Que en nuestro, en nuestro panel lo que se pide fundamentalmente es refuerzo de la democracia europea, refuerzo de la ciudadanía europea, no discriminación, más igualdad, más participación, mejor participación, saber mejor, que la gobernanza sea transparente, que la gobernanza sea accesible, porque nos dicen si hay cosas que existen, ¿cómo es que no las sabemos? Algunos de ustedes han hablado de que estamos construyendo puentes y que empezamos a hablar un lenguaje común y sí, seguramente, esto es verdad. Y también es verdad que estamos en un nuevo tiempo y que las recomendaciones en nuestro panel hablan de los miedos y de las esperanzas en un tiempo que es convulso, de la necesidad de eso que hemos dicho, de apostar por gobiernos de los que nos sintamos satisfechos. Ustedes nos han dicho que se sentían lejos, pero que quieren sentirse cerca de las instituciones. Bueno, ante esas cosas tenemos nosotros. Que responder y en la carta de derechos fundamentales tenemos que poder poner nuevos derechos que son necesarios, por ejemplo, que la brecha digital no genere nuevas discriminaciones. No queremos ni las viejas ni las nuevas. Queremos gracias derechos beaucoup. los de antes gracias y los que necesitamos. Y, y creo, ah bien, y, y termino. Sí. Y un estatuto de ciudadanía que aprobamos en 2019 como embrión podría ser el caparazón para muchísimas de estas recomendaciones. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por poder hablar ante ustedes.